Y familia, el día estamos aquí en la grabación de video musical del llamado de los 12 Gangsters de Dios y me encuentro con Natán el profeta y con el Fili. ¿Cómo se encuentran? Muy feliz, tranquilo, bien, gracias a Dios. Más feliz que él todavía. Gangster de Dios, ¿pueden explicarnos un poquito de qué se trata Gangster de Dios? Bueno, el productor oficial, el líder del proyecto es Mariote. Esa es una visión que le nació a él. Yo participé en la primera, en la segunda y ahora también estoy participando en la cuarta. Tenemos años de saga. Es una saga de buena música rap cristiana. Perfecto. ¿Y qué es lo que significa Gangster de Dios? Mira, es una buena pregunta que estuvimos dialogando, de hecho, detrás de Camerino, y estaba analizando que no hay forma de salvar el nombre, en el sentido de que gángster y Dios como que no combina. Tú dices, un gángster de Dios, tú me entiendes, está difícil. Pero Mariote sí le podrá dar el significado más, digamos, con mayor detalle, ¿verdad? Mayor juicio de qué significa el nombre. Pero sí, la canción lo que incita es a formar parte del bando de Cristo, que en las canciones desde la saga 1 hasta la de ahora detallamos de cómo nos ha servido de bien servir a Cristo y no servir a la calle. Amén. Ya ustedes tuvieron 3 lanzamientos, esta es la número 4. ¿Hay una posibilidad de que haya una número 5 también? Yo creo que esto no se va a detener nunca. Yo he participado en todas, en la 1, la 2, la 3 y ahora en la 4. Y creo que se va a hacer una 5 y también estaré si el Señor me lo permite. ¿Y cada año cambian las personas o son los mismos artistas? No, Mariote busca diferentes gángsters de Dios, pero básicamente hay unos gángsters de Dios que no han faltado nunca, gracias a Dios. Pero hay muchos chamacos, yo sé, nuevos talentos que se van a sumar también y van a tal nivel también. Amén. De hecho, eso es lo interesante de esta versión, que hay nuevos integrantes. Por ejemplo, está Lizzy Parra, que hace su primera aparición. Está Underbox con su primera aparición y también está Mr. Jason en su primera aparición en Gangster de Dios. Señores, estamos ansiosos de escuchar Gangster de Dios porque yo sé que las terceras 3 fueron un éxito y esta número 4 no será la excepción. Así que pendiente, gracias.